Hola, buena. Mira, ¿os acordáis el otro día que os enseñé una planta que era mini que no me acordaba cómo se llamaba? Y por más, vamos, que terminé el vídeo y no pude deciros cómo se llamaba la planta. Y os dije que tengo otra. Mira, tengo esta también, que es preciosa, que me está echando de flores. Esta me la regaló mi amigo Jesús y Pierre. Me la regalaron. Y ha estado ahí todo el invierno cogiendo fuerza y ahora en primavera. Y es orquídea, que lo he apuntado para que no se me olvide. Vamos, que no os miento. Ahí he apuntado orquídea porque no hay manera de acordarme de orquídea. Se me venía a la cabeza azucena, hortensia, menos la orquídea ahí. Lo que es la edad, ¿eh? Hay que verla. Y el Alzheimer, y él está confitado. Estoy confitado como las peras. A las peras le queda ya nada, 2 minutos le queda. Pero quería enseñar a mi planta que cuando todos estos capullos digan abrirse, porque los capullos cuando están más bonitos cuando se abren, porque un capullo cerrado no lo quería yo nunca. Así se tienen que abrir. Mira, mira, mira qué cosa más bonita. Vamos, que os la voy a acercar y todo. Ya ves tú. Mira. Mira qué bonita. Y mira esta. Estas las tengo en el dormitorio, que desde el balcón le da solecito. Y sí, están preciosas. Tengo otra allí, que es de pintitas de colores. Esa ya os la enseñaré otro día. Y ahora las peras, pues ya casi están listas. Hoy está el día, Mari. Hoy no salgo. Hoy no voy a salir. No, hoy he anulado. Todas las citas que tenía hoy las he anulado todas, todas, todas. He llamado a mi amiga Carmen y le he dicho, mira, Chocho, Carmencita, que no voy. Sí, mi amiga Carmen, la Lomana, Carmen Lomana, mi amiga mía, de toda la vida, de Dios. Sí. Si yo, al principio de hacerse ya rica y famosa, yo era el que le decía cómo se tenía que vestir, cómo tenía que compaginar los zapatos, los bolsos. Se lo decía yo todo y mira el armario que tiene ahora. El otro día me mandó un vídeo privado diciéndome que cuando quisiera que me abría su armario para que yo cogiera lo que me diese la gana. Y digo, ¿y Mari, dónde voy yo con esa ropa? Si es con las camisas estas de cuadro y ya, ya mira, ya me están de aquí que tengo las costuras señaladitas. Ahora cuando me quito la camisa es como si me hubiera puesto una faja de esas de ballena que usaban las antiguas, los botones marcados y las costuras de aquí. Y esto de aquí, de la sisa, esto me está cortando la circulación. Uy, 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 uy. Qué ganita tengo. A ver si ya pronto nos dejan de salir, aunque sea medio metro. Porque yo ahora lo que ando es un cuarto. Pero por lo menos medio metro que nos dé el aire. Mira, hoy cuando me estaba duchando, digo, hoy tengo la piel hasta áspera, que ya ves, yo no soy de ponerme nada, pero tengo una crema ahí que no sé si estará caduca ya, seguro. Bueno, si veo que después a la tarde se me cae la piel a tira, que está caduca. Pues me he tenido que echar la crema hidratante porque la piel era un bacalao seco, antes de ponerlo en remojo. Vamos, escamándome ya se hacía así y me salía escamilla blanca. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Esto está allá. Esto tiene un olor, Mari. Esto tiene un olor que dan ganas de coger la olla cuando esté fría, hacer así y tragarse el vino. ¿Cómo huele? Entre el clavo, la canela y apagar fuego. ¿No ves? ¡Uy, qué vapor más bueno para pa quitarte los puntos negros de la cara! Bueno, pues yo voy a emplatar una y la voy a enseñar. Emplatadita. Esta. La voy a abrir. Ah, sí. Abiertecita. Y le voy a echar juguito por lo alto, sin quemarme, porque yo sé que yo tengo muy mala pipa. Y yo soy capaz de meter los dedos ahí ahora mismo. Esto se ha hecho una almíbar con la cáscara de limón.
la cáscara de la naranja, el clavo, el vino, la azúcar, la canela. ¿Cómo? ¿Qué más quieres? Y la pera, pues ya ves tú. Y este, y esto que me tiene la cabeza loca, que me viene a tener que tomar un gelocatí. Mira, mira qué silencio. Mira. Y lo tengo todo abierto, ¿eh? Tanto por adelante como por atrás todo abierto. No se oye nada. Ahora voy a acercar el teléfono. ¿Eso ha sido un golpe o una tormenta? Porque para hoy daban agua, mucha agua. Yo digo, anda, voy a preparar las botas catiuscas que tengo ahí, de cuando yo vivía en el Escorial, usábamos las catiuscas para ir a trabajar al monasterio y al arte y todo, cuando llovía y cuando nevaba. Bueno, nevaba. Y cuando el hielo, que aquello era horroroso, había que ponerse saco en los pies para bajar y atravesar la lonja. ¡Qué horror! Bueno, pues suscribirse y decirle a vuestras amigas que se suscriban, porque ya vamos subiendo, pero hay que subir más para poder hacer los vidrios. Hay que ver. Entre que no me acuerdo del nombre de la planta, que la tengo que leer, que no es cachondeo, que me la apunta orquídea. Dentro de un rato ya no me acuerdo. Pues no fui un día al banco, cuando se podía ir a los bancos, ahora ya no se puede ir ni a los bancos, ya para qué. Vamos a ir al banco ya, que en el banco no tengo un duro. Pero cuando se podía ir a los bancos, pues me preguntó a la chica, no sé qué me pasó, que me estaba tomando los datos, y me dice, dime el nombre y apellido. Y le digo yo con toda mi cara. Fali, la chica se me queda mirando y dice, pero en el DNI no vendrá Fali, ¿no? Digo, no, viene Rafael. Dice, el primer apellido y el segundo. Y me quedo mirándola, así. Dice la chica, ¿qué te pasa? Digo, que no me acuerdo. Que me acuerdo del segundo. Se me había olvidado que yo era el salido. De apellido, ¿eh? Que no que estuviera yo salido en ese momento. No. Yo hace ya mucho que no estoy salido. Yo hago ya como un lobo. Ni me acuerdo. Yo era de salido, nada más que el apellido. Ya de lo demás, ya. Ya mismo, cuando cumpla 80, me compraré la Viagra. Pero vamos, hasta que no cumpla 80, no. Como ahora mismo tampoco, como estoy solo, ¿para qué coño quiero la Viagra? ¿Para mí solo? ¿Para ver un palo tieso ahí? Por lo menos tuviera como estáis los matrimonios, que estáis en pareja. Aprovecha ahora, que estáis en pareja. Digo yo, si es que os quedan ganas, porque después de estar aguantando todo el día a ese hombre en el sofá, 4 días sin afeitar, sin peinarse, con la zapatilla del Real Madrid puesta, el pijama subió hasta la rodilla porque tiene calor, pero no se pone el pantalón corto. No, el largo subió hasta la rodilla. La camiseta del chanda o del pijama, como fuma, porque a mí yo lo sé que fuma, llena de boquetillos de caerle la ceniza del cigarro. Vamos, un cuadro. Después se va a la cama y se quita la camiseta del pijama y se queda con la camiseta de tirantilla de esas de Alfredo Landa. Los calzoncillos, que ya la goma la ha dado de sí. Ya la goma de tanto lavarlo. Ya tiene la goma, da de sí. Y lo de la pierna ya no le queda ajustadito, marcando. No. Eso ya es como una farda de ballet. Ya así. Haciendo así, pues así lleva los calzoncillos. Tú dime a mí quién tiene coño de meterle mano a ese hombre. Con esa barriga. Así como la mía, pero con pelo. Los pelos tiesos, la barba de 3 o 4 días. La camiseta de Paco con 2 manchas, así de grande, de haberse comido por la tarde. Una barra de pan con aceite bien migá. Y tú diciéndole, Paco, por Dios, quítate esa camiseta. Que el que te vea va a decir que ve tu mujer, que por caer. Y Paco le entra por aquí y le sale por aquí. Paco ni caso. Paco está lo suyo. Lo quito por bajar kiosco para comprarse el marca. Y tú ahí, haciéndole postre, que claro, ¿cómo no va a tener barriga, Mari?
si has acabado con toda la harina del supermercado, con toda la levadura. En tu vida has hecho tantos bizcochos como estás haciendo. Esa gran puta, nada, tantos bizcochos, a unas poquitas de verdura hervida, salteada con unos taquitos de jamón. Un puchero, harto un potaje, una judía blanca. Mira, la semana que viene voy a hacer yo judía blanca. Que se me apetece a mí hacer judía blanca. Bueno, pues os voy a enseñar la pera. Mira. El cardo está para tomárselo hasta con una pajita, vamos. Para pasarle la lengua al plato. Y ahora os voy a poner para que la veáis mejor. Porque esto es para verlo. Vamos, para ponerle un cuadro. ¿Dónde está la puta pera? Aquí. Mira. Mira qué cosa. Mira qué cosa más bonita y más buena. Eso tiene que estar. Vamos, yo estoy ya loco. Yo estoy ya loquito por sentarme a comer y meterle mano a la pera. Y no te diría yo que no le meta mano ante el postre y haga como los vascos, que primero se comen el postre, la fruta y después se comen la comida. O eso dicen. Porque yo he estado y yo he comido como en todos lados. Bueno, pues lo dicho, que os suscribáis, que le deis al like, a compartir, a ver si vamos subiendo, ¿vale? Que no me tenga yo que encabronar. Que como se me retuerce un día los cuernos, os vais a enterar a vosotros lo que vale un peine. Como dice el refrán, de Málaga es el peine para que no peine. ¿Quién sería, dijo la gran puta, que sacó el refrán? Como yo lo pille, bueno, cariños míos, chochete, no os entretengo más. Que hoy es sábado y tenéis que ver, a ver si conseguís que el marido se duche, hija, y quitarle el chándal ya. ¡Tíraselo! No lo lave, tíralo. Se ponga una buena camisa y que tú digas, no ves mi marido, qué guapo. Creo que lo voy a coger en el sofá y lo voy a hacer polvo. Ay, Dios María.